Es muy importante siempre que el tercer sector o la sociedad civil se organice a través de fundaciones como la que hoy estamos presentando. Entendemos siempre que es fundamental poder articular entre el empresariado local, las asociaciones y en este caso organizaciones de artistas. Así que bueno, vinimos a hacer un acompañamiento, a hacer una presentación de cuáles son las prestaciones que ofrece la ley de mecenazgo, que recordemos que financia proyectos culturales a través de el aporte de las empresas mediante sus impuestos. Creo que es una herramienta fundamental y es una página más que se abre con interesantes propuestas para poder generar lo que, como decía uno de los generadores, el sueño de cada artista, vivir del arte, ¿no? Para nosotros es muy difícil en una ciudad tan pequeña, pero con gran cantidad de buenos artistas, se hace difícil porque a veces no se genera lo que uno pretende. Y bueno, creo que a través de la fundación vamos a tener una herramienta fundamental para que nosotros podamos explayarnos y poder fundamentar lo que nosotros queremos hacer como artistas. Nosotros vamos a ser una gran herramienta para que los hacedores culturales, los artistas y todos los gestores de producciones importantísimas para nuestra sociedad puedan llevar a cabo sus ideas, sus sueños y sus proyectos mediante esta herramienta que va a ser un gran honor para nosotros poder ayudarlos y poder hacer crecer la cultura de nuestra sociedad.